Estamos listos para enfrentarnos en Paz de las Aves. Atención, no hagan trampa y ahí es la primera pregunta. ¿Cuáles son los cuatro elementos? ¿Y quién apretó un platanito? Erwin and Fire. ¡No, mal, platanito! Los cuatro elementos obviamente son tierra, fuego, aire y agua. ¿Cómo se llama el hijo de la ballena? ¿Y apretó platanito otra vez? Sí. ¿Cómo se llama? Vallenato. ¡Correcto! Y recibe su pastelazo Tania y Matías, el primero de la tarde. Y aunque ustedes no lo crean, platanito va ganando porque respondió bien claro. En una. Muy bien, atención jugadores. ¿Qué pintor es famoso y recordado por cortarse su propio oído? ¿Eso, Tania? Vincent Van Gogh. ¡Correcto! Buena respuesta, Tania. ¿Quién dirigió la película Star Wars en 1977? ¿Y Matías? Steven Spielberg. ¡Ah, no! ¡Fue George Lucas! ¿Cuántos...? Oh, ¡pregunta bien! Apenas estoy formulando la pregunta. ¡Pregunta bien, Villalpando! ¿Cuál es el nombre del fundador de Facebook? ¿Apretó platanito? ¡Mark Zuckerberg! ¡Sí, correcto! ¡Ay! ¡Recibe pastelazo Tania y Matías inmediatamente! ¿Cómo se le llama a los iconos de imagen, de expresión o emociones o ideas en la comunicación digital? ¿Y quién apretó? ¡Platanito! ¡Emojis! ¡Sí! ¡Otro pastelazo! ¡Platanito vuelve a acertar nuevamente! ¿Cómo se dice I love you en italiano? Eso. ¿Y Matías? ¡Te amo! ¡Te amo, sí! ¡Ay, Tania, qué pasó! ¿Cuál es la estrella más cercana al planeta Tierra? ¡Luis Miguel! ¡No! ¿No? ¡El sol! ¡Sí, el sol, correcto! ¡Toma la barbón! ¡Por eso, güey! ¡Platanito! ¡Pero no, Tania contestó muy bien! ¡Atención, jugadores! Ahí va la primera. ¿Quién canta la canción llamada In My Feelings que se hizo viral por el Kiki Challenge? ¿Y apretó? Pues sí, Alicia. Drake. ¡Y sí! Dijo Drake, efectivamente. No recibe el pastelazo. Buena respuesta. Platanito y Tamara inauguran el juego con un pastelazo. ¿Quién interpreta el personaje de Emilia Urquiza en la serie de Netflix Ingobernable? ¡Otra vez, Alicia! ¡Y el castillo! ¡Sí, señores! ¡Dos respuestas correctas para Alicia! ¡Oye, Alicia, déjanos escucharla la pregunta por lo menos! ¿Cuál es la especie animal donde el macho es el que lleva el embarazo? ¡Soy yo, y apretó yo! Otra vez. ¡Caballito de mar! ¡El caballito de mar! ¡Sí! ¡Tres respuestas correctas! ¡Muy bien! ¡Tres contra tres pastelazos de platanito y Tamara! ¡Está ingobernable! ¡Atención, jugadores! Alicia, deja escuchar la pregunta. Sí. Manitas afuera de los controles, por favor. Ahí está. No ahí le está. Estén apretando ahí todavía. Está, ahí está, y ahí está. Va. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Y apretó allá Tamara. ¡La Antártida! ¡Es correcto! ¡Y recibe su primer pastelazo! ¡Alicia! ¿Qué país le regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos? Y apretó platanito. ¡Japón! ¡Sí! ¡No! ¡El solito! ¡No fue Japón! ¡Fue Francia! ¡Hoy no es mi día! ¡Hoy no es su día, platanito! ¿Cuál es el color que representa la esperanza? ¡Platanito apretó! ¡Verde! ¡Sí, señores! ¡El verde! ¡El color de la esperanza! ¿Qué rama de la biología? ¿Qué pasó con la Misabi? ¡No importa, yo sí! ¿Qué rama de la biología estudia los animales? ¡La zoología! ¡Sí, correcto! ¡Pastelazo para las muchachas! Tamara y Alicia reciben otro pastelazo por cortesía de platanito. ¿Really? Está bueno, ¿no? ¿Quién va a la cárcel? ¡Atención! Ah. ¿Qué va? ¡Pastelazo para platanito! ¿Por qué lo apretó? ¡Todavía no terminaba de hacer la pregunta! ¡Oye, pero tú hiciste pausa, pendejo! ¡Pues sí, para hacerla de emoción! ¿Cuál es el primero de la lista de los números primos? Y apretó Alicia. Dos. ¡Sí, el número dos! ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Me apretó. Apretó Arturo. Un mes del año. ¡No! ¡No! ¡Todos los meses tienen 28 días! ¡Todos los meses, sí! ¡Y luego se siguen 29, 30, 31! ¡Ay, Arturo! Bueno, ahí va la pregunta, atención. ¿En qué mano llevaba Charles Chaplin su bastón? ¿Y quién apretó? ¿Apretó Arturo nuevamente? En la izquierda. ¡Sí! ¡Sí! Más vale pájaro en mano. Y fue su hey. ¿Qué siento volando? ¡Correcto! ¡Arturo y Fernanda reciben el pastelazo! ¡El mío no número dos! ¡Quítale ahí el palo! ¿Por qué no puedes destapar? ¡Ah, no, neta, Fernanda! ¡Ahí está! ¿En qué estación las noches son más largas que los días?
y apretó. En la estación del metro, ¿vale? No, fue Arturo. En invierno. ¡Correcto! ¡Recibe patalazo! ¡Su calle Fernanda! ¿Cuál es el resultado de sumar 1:40 y 1:30? Y apretó su hey. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¡Dos, tres! ¿Cuántos integrantes tiene la banda MS? Y apretó Fernanda. ¡Ay, por 15! ¡No! ¡Le faltó uno! ¡Ah, Fernanda! ¡Respondiste mal, Fernanda! No, ¿cuántos eran, Villalpando? ¡17 integrantes! No, ¡17, Villalpando! ¿Qué? Pues, ¿cuántos son? ¡Pues son 16! ¡Ya se salió uno, sí! ¡Vamos con la que sigue! ¿Cómo se llama la abeja macho? ¿Sujei? ¡Abejorro! ¡No! ¡Se llama zángano! ¡Zángano! ¿Cómo se llama el lápiz que dispara? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién aprieta? ¿Apretó su hey? No sé, pero... A ver, pero... Arturo, ¿te la sabes? ¿Cuál es el lápiz que dispara? No. ¡No! Ah, sí. ¿Cuál es el lápiz que dispara? ¿Lápiz? ¡Dola! ¡No! ¡Sí, se salvó!